El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26588. Gerencia para todos. Y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos: estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Queremos agradecer, por cierto, a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales: arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Y por supuesto en el marco de los 10 años que estamos cumpliendo. Herencia para todos, el pasado mes de septiembre cumplió 10 años, los primeros 10 años. Y en ese marco estamos realizando muchísimas actividades. Una de ellas está constituida por la serie de conferencias que estamos dictando en el colegio de economistas sobre el tema de emprendimiento ¿No? que todas las personas que están interesadas en este tema de cómo construir su propio emprendimiento cómo construir su propia máquina financiera pueden tener la información a través de nuestras redes sociales gerencia para todos en twitter e instagram también pueden escribirnos a la siguiente dirección Gerencia para todos ya arroba gmail.com. Arroba gerencia para todos en nuestras redes sociales, eh, Twitter e Instagram. Y repito, en nuestro correo. Gerencia para todos ya arroba gmail.com. Miren, hoy vamos a hablar de un tema que nos han pedido precisamente. Tiene que ver con la gerencia y los errores. Y hay muchos temas que tienen que ver con esto, cuyo origen está en la aplicación inadecuada de la gerencia o en la falta de gerencia, que trae como consecuencia que se cometan errores y luego que ese error se comete, es necesario primero asumirlo y segundo controlar la pérdida o controlar los perjuicios a consecuencia de ese error. Entonces, es necesario responsabilizarse en primer lugar de los errores. Es necesario promover inclusive la acción a pesar de los errores, poder aprovechar el error para corregir los procesos, aprovechar los errores para determinando sus causas con, de una manera pues uh, razonada no volver a cometerlos de de, de esta forma podemos capitalizar el error que se haya cometido en cualquier ámbito, en el ámbito familiar, en el ámbito empresarial, académico, comunitario, social e inclusive político. Es importante que el error no nos paralice. A veces las personas o las empresas, o los trabajadores de las empresas, o los mismos gerentes, caen en un síndrome de paralización porque cometieron un error. Entonces, ¿qué proponemos nosotros aquí? Que una vez que usted, amigo empresario, amigo estudiante, jefe de familia, profesor, en cualquier ámbito, en cualquier rol que nos toca en, en nuestra vida diaria, podamos siempre seguir adelante. Y es posible que volvamos a cometer errores inclusive, pero la idea es que capitalicemos los errores y que no volvamos a cometer los mismos. Actuar promoviendo el desarrollo de la gente. Es necesario que nos entrenemos, que podamos crear maestrías personales y que seamos especialistas en las cosas profesionales, insisto, que hacemos. De modo que el error quede minimizado, que tengamos las holguras necesarias para realizar nuestras tareas y alcanzar nuestros objetivos de manera planificada y también pensar en los escenarios. A veces tenemos un plan que se ve muy bien en el papel, pero está determinado para un escenario que quizás fue el que vimos originalmente. También hay que hacer planes para diferentes escenarios. Es necesario que pensemos como ajedrecistas. En el juego de ajedrez, las jugadas que podemos tener planificadas, premeditadas, pueden cambiar en función de las jugadas que haga nuestra contraparte en un juego como ese, o pueden estar influenciadas por, inclusive, por una cuestión ambiental. Y estoy hablando nada más de ajedrez. Si esto lo llevamos a la vida real, donde hay muchísimas, muchísimas variables que no podemos controlar, es todavía más complicado. Es necesario sí planificar, es necesario contemplar esas variables. Y a veces es necesario tener planes para cada escenario. Y aún así podemos cometer errores. Por eso insistimos, si se cometió un error, capitalicemos ese error a nuestro favor, aprendiendo. Esa es una de las vías que recomendamos aquí en gerencia para todos. Y por eso siempre decimos, obra como la naturaleza, haz lo necesario. Y hazlo bien, esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com. Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. Multimedia. Acción Empresarial presenta. Gerencia para Todos. Con Rafael Nieves.